¿Hasta cuándo vas a seguir ahí acostado? ¡Ya muérete, carajo! Usted es mi papá y no tiene nada que ver conmigo. Mientras estés bajo este techo, me tienes que obedecer. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le vas a pegar? Si no te está haciendo nada. ¿Que no ves que aún todavía no se ha levantado? ¿O como siempre eres tú su alcahueta? A mí no me vienes a gritar, ¿qué te pasa? Tú no te metas. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Y así comenzó a crecer y a desobedecer. Aparecer frente a su almohada, ebrio a cada amanecer. Y no sabe qué hacer. Cada vez a menudo saca sus dientes y ataca. Ya no es un chico tranquilo, anda rápido en el filo. Y pende de un hilo muy, muy, muy fino. No ve a nadie en su defensa. Y su padre piensa que con golpes detendrá la desobediencia. Inocente adolescente, se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Listo. Hola, no tengo plata, pero si quieres tómate un trago de cerveza. Gracias. Mira, este niño está tomando. Uy, sí, qué malo. Muchos de esos muchachos que en sus gorros fuman porros y siempre andan borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. Como quieren resolver el odio con más odio, ay Dios mío. El deporte que en las calles se practica, trago, droga y robo. ¿Dónde lustro? No, pelado. Como les decía, todos los hombres son unos desgraciados. Tienes toda la razón. Todos los hombres son así. Ay, ¿qué te pasa? Todos somos así. Trae un amigo, güey. Oye, pelado. Oye, pelado, los trabotes. Ven, tómate un trago conmigo. ¿Qué onda? Te presento unas amigas. Andrea. Hola. Elizabeth. Tómate un trago. Ellas dicen que todos los hombres somos unos perros, ¿ves? ¿En serio? Sí. Eso es verdad. Todos no somos así, hombre. Solo somos pocos. Todos, bueno. Ninguno hay. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque son, porque es la verdad. No todos somos así, casi algunos. ¿Cómo te llamas? Mateo. Soy Verónica. ¿Por qué duermes aquí en el parque? Porque me fui de la casa porque mi padrastro me obligaba a trabajar y nos maltrataba a mí y a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Angélica. ¿Dónde vives? En Playa Rica, cruzando el puente. Deberías regresar a tu casa. Sí, lo pensaré. Bueno, tengo que irme. Te cuidas. Chao. ¿Qué desea? ¿Usted es la mamá de Mateo? Sí, yo soy. Quisiera hablar un momento con usted acerca de él. ¿Me puede esperar un ratito ahí abajo, sí? Ok. Ya, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Verónica. Me gustaría hablar con usted un momento sobre Mateo. ¿Se gusta pasar? Pase. Sí, gracias. Siéntese, por favor. Mire, señora Angélica, he visto que su hijo anda en malos pasos, incluso duerme en el parque. Me gustaría saber por qué el niño está en esta situación y no viviendo con su familia. Señorita Verónica, le voy a explicar. Mi pareja le hace trabajar obligatoriamente a mi hijo. Entonces, incluso él me golpea. Y yo vivo con este miedo, con este terror de que si yo voy en busca de mi niño, él hasta podría matarme de... Pero usted debería buscar a su hijo. Su hijo es su prioridad y él le necesita más que su pareja. Señora, sí, te voy a explicar. Yo me quiero llevar. Buscar.
¿Qué haces tú aquí? La señorita viene. Estarías mejor haciendo sus cosas. Tenemos que... ¡Ay! ¿Y usted qué hace metida acá? Quisiera hablar con usted. Usted no habla de nada conmigo, se va. Pero quisiera ayudar para que Mateo regrese. Mateo, 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 hijo, levántate. No me joda. Mateo, hijo, por favor, ¿qué pasó? Te estaba esperando anoche y no llegaste. Estoy muy preocupada. Es que yo ya no quiero que ese hombre siga ahí. ¿Pero por qué, Mateo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me obliga a trabajar y yo no quiero. Hijo, te prometo que ya va a cambiar. Voy a hablar con él y él va a cambiar, te lo prometo. Entonces, ¿te espero esta noche? Sí, he de ir. Bueno, entonces, te cuidas. Te espero. Casa encontré que mi padrastro y mi mamá estaban discutiendo otra vez y entonces regresé. Pero qué barbaridad, yo hablé con tu madre, se suponía que debería hacer algo. Voy a hablar nuevamente con tu madre. No, no vaya, más perdería el tiempo, ella no le va a hacer caso. Pero yo no me puedo quedar sin hacer nada, tengo que hacer algo, tengo que ir a hablar nuevamente con tu madre. Tú quédate aquí y yo voy a hablar nuevamente con ella. No, pero ella no. Angélica, esta mañana encontré nuevamente a Mateo en el parque. Verónica, yo lo fui a buscar en el parque, pero le dije que vuelva y hasta el día de hoy él no ha vuelto. Pero él sí regresó, escuchó la discusión entre ustedes y decidió regresar al parque. La verdad yo no sabía que él ha vuelto a casa, entonces si hubiera sabido que él estaba aquí, hubiera evitado que mi marido me siga maltratando, me siga golpeando. A lo mejor usted tiene que dejar a su pareja y para que el niño pueda volver. Tiene razón, tiene toda la razón. Y yo le prometo, le aseguro que esta misma tarde voy a hablar con él y lo voy a sacar de mi casa. Y voy a concentrarme en mi hijo que me necesita y lo voy a traer aquí. Angélica, ¿qué haces aquí? Quiero comer. Te vas de aquí. Es mi casa. Esta no es tu casa. Yo mando acá. Te vas. Esta no es tu casa, esta es mi casa. Y tú te vas con esa poca ropa que tienes. Si subes, si metes un pie en esta casa, yo llamo a la policía y te vas a la cárcel. Así que coge tus cosas y te largas de aquí. Mi nombre es Christopher, yo trabajo a las 6:30 y salgo a las 2:30. Yo vivo con mis papás en Playa Rica. Yo estudio en la Escuela General Rumiño. Yo aquí salgo todos los días. No, yo trabajo para comprarme así ropa, zapatos, qué sé. Mi nombre es Stalin y tengo 12 años. Yo estudio en la Rumiñahue. Ilustro botas en el centro. Vivo en el barrio Gran Colombia con mis papis. Yo salgo a lustrar botas porque
tengo que ayudar a mis papás en la casa. Me levanto a las 6 y salgo a lustrar a las 8 y regreso a la casa a las 3. Yo gano $5 al día. Yo quiero ser de grande abogado porque me gusta. Mi nombre es Yonder, yo estudio en la Escuela General Rumiñahui y tengo 11 años. Yo vivo con mis padres y mis madres. Vivo en el barrio norte. Yo me levanto a las 7:30 de la mañana, a las 8 me voy a lustrar y regreso a las 5 de la, a las 5 de la tarde. Yo cobro 25 el par. Yo diariamente gano $6 el día. Yo lustro botas por ayudar a mis padres. Yo de grande quiero ser profesor de ciencias porque me gusta. Yeah, Wilmer. Desde mi escritorio para todo el planeta Tierra, he vuelto a verlos en nuestras calles, en nuestros valles. ¿Qué pasa allá afuera con esos niños? Con mirada de adultos, sin ilusión y sin sueños. El niño quiso conocer, nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Y así comenzó a crecer y a desobedecer. Aparecer frente a su almohada, ebrio a cada amanecer.